Buenas noches, Manuel. En un par de minutos vamos a iniciar nuestro seminario del día de hoy. Vamos a esperar que algunos participantes más se puedan conectar. En 2 minutos iniciamos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pedro. En un par de minutos iniciamos el día de hoy. Vamos a esperar que algunos participantes más se conecten. Iniciamos con nuestro seminario. Ok, perfecto. Para dar inicio a nuestros seminarios, creo que la hora es la hora. Así que iniciamos. El día de hoy, CryptoCash les trae un seminario bastante interesante, de la mano, en primer lugar, del doctor Parodi, y luego vamos a revisar algunas oportunidades de inversión de Diego Alonso Ruiz. En primer lugar, agradecerte, Carlos, por participar, el día de hoy nuevamente con nosotros. Carlos Parodi es profesor principal del Departamento Académico de Economía en pregrado, profesor de posgrado también de la Universidad del Pacífico, es investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en economía en la Universidad de Georgetown y también es licenciado y bachiller en economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Agradezco mucho a CryptoCash la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a conversar un poco sobre cómo se ve lo que está ocurriendo en este momento en el Perú, ¿no? En general, creo que hay que partir de una realidad, ¿no? Enfrentamos en este momento tres fuentes de incertidumbre. La primera está vinculada directamente con la salud. Si bien es cierto, como veremos en unos gráficos, el número de contagios y de fallecidos está disminuyendo, lo cual es una buena noticia, el proceso de vacunación va lento y eso es real. Los países que han vacunado más rápido son los países que más rápido han recuperado su economía. ¿Y por qué? Porque el hecho que todavía haya contagios hace que los aforos sean limitados en una serie de establecimientos, hacen que sea probable una eventual cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces, ante eso, la economía sufre. Si acá hay que dejar bien claro lo siguiente: la economía sufre por las medidas que se toman para contener los contagios, no porque la economía per se,
por lo menos a nivel macroeconómico, esté mal. Obviamente esto no quiere decir que todos estén bien, ¿no es cierto? Porque en el interín se han perdido muchos empleos, la economía ha bajó su nivel de producción, como veremos. Pero ciertamente, pues, si a esto le agregamos la tremenda incertidumbre política que tenemos en este momento, a pocas semanas de la decisión que va a llevar a quien nos gobierne por los siguientes 5 años, tenemos pues un ambiente de mucha frustración, ¿no? Hay mucha intolerancia, especialmente en redes, ¿no? Digamos, la gente está frustrada, probablemente con razón. El gran problema es que cuando uno toma decisiones en un contexto de frustración, no suele ser el mejor entorno para decidir, ¿no? Entonces yo creo que frente a esto hay dos retos que hay que enfrentar rápido. Un reto tiene que ver con el control de la pandemia, o si quieren más fácil, el control de los contagios. Y eso pasa por apurar el tema de la vacuna. Y ese es un tema que digamos, no depende, pues, por así decirlo, del modelo económico, ¿no? Eso no tiene ninguna relación. Simplemente hay un tema de gestión estatal que ha impedido que tengamos una buena cantidad de vacunas a tiempo, ¿no? Y el otro tema es que al mismo tiempo tenemos que levantar la economía para que se levante el empleo. Y gane quien gane, no va a tener mucho tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Porque la impaciencia de la gente ya llegó a un límite. Y en ese contexto, el reto que tenemos, o el riesgo que corremos, es que, digamos, se hagan más propuestas de las que ya tenemos de corte populista, ¿no? Y para entender claramente esa palabra en economía, el populista promete gasto y gasto y gasto sin tomar en cuenta que el dinero tiene que salir de alguna parte. 2, el populista no toma en cuenta los efectos colaterales que tiene cualquier medida que se tome en economía. Entonces, muchas medidas tienen un efecto positivo en el cortísimo plazo, pero después terminan perjudicando a quienes se quería aparentemente beneficiar. En el Perú esto es historia antigua, y ya sabemos que la economía no es un conjunto de buenas intenciones solamente, sino que la buena intención tienes que agregarle la capacidad de poder poner en práctica lo que estás planteando. Y ahí te encuentras con que a veces la economía tiene límites, como veremos, ¿no? Entonces creo que van a haber 5 determinantes que van a ser claves para que la economía se recupere. Los 2 primeros ya los comentamos. 1, control de contagios. 2, políticamente tenemos que llegar a alguna salida el 6 de junio, una salida que más o menos permita que la economía se siga moviendo, ¿no? El tercer punto que va a ser determinante tiene que ver con la solidez del sistema financiero, ¿no? Si unimos el hecho que mucha gente se endeudó el año anterior para enfrentar la pandemia, con el hecho que el Congreso está haciendo que la gente pueda sacar sus ETS y un montón de cosas de los bancos, entonces los bancos pueden enfrentar un problema de mayores moras combinado con una menor liquidez. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ok? A veces el sistema financiero no lo alcanzamos a ver bien, pero, digamos, el sistema financiero es fundamental para que una economía pueda funcionar, ¿no? Porque traslada dinero de unas manos a otras manos, ¿no? Y ese fluir del dinero es como la sangre que fluye en el cuerpo humano, ¿no? Si tú interrumpes el camino de la sangre, entonces el paciente de repente se muere. Igual pasa con la economía. El cuarto tema tiene que ver con la posibilidad de gastar más desde el gobierno. Y la respuesta es, solo se puede gastar más si es que aceptamos que hay que endeudarnos más. Es una verdad sobre la cual no hay ninguna duda en este momento, a pesar que algunos quisieran que fuera diferente, pero como digo, en la economía se trata de ver las cosas con datos, con información, ¿no? O sea, no hay, tienes que endeudarte. Y bueno, uno puede decir, no tiene nada de malo que te endeudes. No, por supuesto que no. El problema es que cuanto más te endeudas, más tienes que pagar. Y entonces el año siguiente vas a tener que, digamos, usar un porcentaje mayor de los impuestos que todos pagamos para poder pagar esa deuda. Y eso es todo. Y por ende va a quedar menos para educación, para salud, etc. En quinto lugar, creo que es crucial que se mantengan los equilibrios macroeconómicos. Miren, entender cómo crece una economía es igualito a mirar cómo se construye una casa. Necesitas buenos cimientos y requieres hacer la casa encima. Los cimientos son básicamente 2.
Número uno, un banco central independiente que mantenga a raya la inflación como lo viene haciendo hasta ahora. ¿Okay? Entre 2000 y 2020, Perú ha tenido la menor inflación promedio anual de toda América Latina. ¿Okay? Entonces, equipo que juega bien no se cambia. Banco central independiente. Pueden cambiar los nombres, pero no la independencia, no a la politización del Banco Central, porque después estamos peor que al comienzo. Segundo, el manejo responsable de las finanzas públicas. Miren, la idea acá es extremadamente sencilla. Así como sus familias y mi familia tiene ingresos y tiene gastos, igual pasa con el gobierno. Entonces, ¿cómo procedemos en torno a nuestras familias? Tratamos que los gastos que hacemos al mes más o menos calcen lo mejor que se pueda con los ingresos que tenemos. Y si nos excedemos un poquito en los gastos, pues quemamos ahorros o nos endeudamos. ¿Ok? Ideal es que una parte del dinero que tengamos la podamos invertir, ¿no? Y CryptoCash les ofrece una excelente alternativa, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, que tal cual manejamos ingresos y gastos en una familia, tiene que manejarse el gobierno, porque el gobierno también tiene ingresos que provienen de los impuestos que todos pagamos, o bueno, algunos pagamos, y tiene que hacer gastos en salud, en educación, en transporte, en carreteras, en caminos, en un montón de cosas. Entonces tiene que tratar de calzar lo mejor que se puedan los ingresos con los gastos. Y esto pasa por dos cosas. Primero, gastar bien. Hay que saber gastar, y esa es una falencia que tiene el gobierno. Y segundo, eliminar la corrupción o reducirla al mínimo posible, ¿no? Esas dos cosas podrían hacer que los cimientos se mantengan sólidos, y como consecuencia, para que el bienestar de los grandes números macroeconómicos llegue al ciudadano de a pie, hay que hacer reformas en el sector salud, en el sector educación, hay que modernizar al Estado, hay que ver el tema de seguridad ciudadana, el tema de pensiones, un montón de cosas que conectan los buenos números macro con el día a día de cualquier ciudadano en el Perú. Entonces, aquí el impacto sobre la economía de la pandemia la he dividido en tres fases. En la primera fase se produce el confinamiento. ¿Okay? Esto ocurrió en marzo del año pasado por 107 días y por 30 días hace poco, dependiendo de la región, qué tan alto era el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce un confinamiento se genera lo que se llama choque de oferta. ¿Qué cosa es esto? Las empresas le están diciendo, ¿sabes qué? Cierra y vete a tu casa a encerrarte porque tenemos miedo que te contagies. Entonces la producción, que es la oferta de la economía, se para. Pero si las empresas no producen, entonces no requieren trabajadores. ¿Para qué lo querrían? Entonces despiden trabajadores. Y eso de ahí genera, que es lo que está pasando ahora, un choque de demanda. Porque tú puedes abrir todos los establecimientos, pero no hay dinero para poder comprar, porque mucha gente se quedó sin chamba. Entonces, ante ese hecho, ¿qué es lo que hace todo ese gran grupo de personas, que son más de 2 millones de personas, como veremos con datos? Se endeuda. Pero se endeuda en un contexto en que sus ingresos están bajando porque se quedó sin chamba o porque le bajaron el sueldo. O porque el negocio no rinde como antes. Y entonces se contamina el sistema financiero porque no puedes pagar las deudas que te han sostenido durante la fase 2. ¿Ok? Y eso contamina toda la economía. Por lo tanto, se entiende que la solución a esto es ir a la raíz del problema, que son los contagios. Dicho esto, acá tienen cifras del día de hoy, 14 de mayo, al mediodía más o menos, tienen el número de contagiados absoluto, número simplemente. Quería presentarles esta primera tabla para que vean que Estados Unidos, India y Brasil son los más complicados. Luego sigue un bloque de países europeos, Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido, Italia, España y Alemania. Y luego entre América Latina, Argentina y Colombia. Perú está en el lugar 17 y en octubre del año pasado estaba en el puesto 5. O sea, quiero que alucinen, estábamos en el puesto 5 a nivel mundial. Ahora seguimos muy adelante, pero ya no tanto, estamos en el puesto 17. Ciertamente esto se debe a que los países europeos, pues, durante su segunda ola, tuvieron una gran cantidad de contagiados, ¿no? Y acá tienen la evolución al 13 de mayo de los contagiados, los casos confirmados diarios, al 13 de mayo. Y fíjense, cuando el año pasado, hacia agosto más o menos, estábamos preocupadísimos por la primera ola, que es lo que se ve en el centro de la diapositiva, esa ola es una olita comparada con lo que ha pasado en la segunda ola. Miren, no solamente la segunda ola, que está a la derecha del gráfico, ha sido más larga, sino que el número de contagiados ha sido mucho más alto. Entonces,
Esto quiere decir que la segunda ola no solo ha sido más contagiosa, sino, como veremos, también más letal. O sea, ha matado más personas, para ponerlo en términos muy crudos. Sin embargo, si vemos la última semana, el número de casos está bajando en Perú. Y básicamente está bajando en Lima. ¿Ok? No hay tiempo de hacer una data desagregada por regiones, pero básicamente es Lima y Costa Norte donde está bajando. En el resto todavía sigue en aumento. ¿Ok? Pero por el peso poblacional del norte de Lima, se ve a nivel nacional que esto está cayendo, ¿no? Eso es una buena noticia en aquellos lugares donde está cayendo. Hay que esperar que en otros lugares caiga. Acá tienen el número de casos confirmados por cada millón de habitantes. Miren, Argentina, largamente arriba de Perú, Brasil y Chile arriba de Perú, Perú más abajo. Cierto, acá la duda es, ¿y si se toman la cantidad de pruebas suficientes? De repente no, ¿no? Pero en todo caso, esta es la data que se maneja a nivel internacional. Acá tienen la situación de Perú comparado con otros países. India, que es el epicentro de la pandemia en este momento, miren cómo crece la India, fíjense, miren cómo crece desde febrero, ¿no? Desde fines de febrero. La India está teniendo más o menos 300.000 contagiados por día. ¿Okay? Es una locura, simplemente. India está encima de Perú, pero Perú está encima de Estados Unidos, que a su vez está encima de Reino Unido, que ya abrió, e Israel, que ya abrió hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es qué cosa han hecho los dos países? Bueno, están vacunando, pues eso es lo que pasa, vacunan a toda velocidad y por lo menos se reduce el número de casos confirmados, y eso se ve con los números, ¿no? Acá tienen el número de fallecidos, que es lo que quería comentarles. Miren, la línea horizontal que tienen abajo de color negro representa el número diario de fallecidos desde 2014, en promedio. En Perú mueren al día 320 personas desde 2014. Más o menos, número más, número menos, ¿no? El trazo rojo corresponde a 2020 y 2021. Entonces, miren cómo hasta marzo coincidían las dos, era un año más de los de siempre. Pero a partir de marzo se dispara el número de fallecidos y esa, como esa montaña con dos picos, es la primera ola. Luego eso baja notablemente y nos agarra la variante brasileña u otras variantes, y entramos a una segunda ola de fallecidos con dos características. La primera es que es mucho más letal que la segunda ola que la primera. Y la otra característica es que el pico de la segunda ola está largamente por encima del pico de la primera ola. ¿Cuál es la buena noticia? Si queremos llamarla buena, ¿no? Que ahora se ve claramente al final una caída en el número de fallecidos, y eso ya nos pone más o menos a la altura del tope de la primera ola. Estamos ahí recién. Esperemos que esta tendencia se confirme y esto siga bajando, ¿no? En cuanto al número de fallecidos por millón, miren, Perú largamente todavía encima de la India, encima de los Estados Unidos y encima de Israel, que ya está casi en cero, ¿no? Aquí tienen a los países de la región, de acá de América del Sur. Algunos de ellos, Uruguay está un poco fuera de sitio porque está en bajada, Colombia está en subida, pero en realidad Argentina, Colombia, Brasil y Perú están amontonados en el número de muertes por millón de habitantes. ¿Ok? Entonces quiere decir que en América del Sur hay problemas. Y esto se explica básicamente por la vacunación. Ustedes pueden ver, pues, Reino Unido, Israel, que no está en el gráfico, pero Israel también es altísimo, más alto que Reino Unido, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Alemania, Francia, han vacunado muchísimo. Pero uno puede decir, pero entonces, ¿por qué Chile muestra esa información de fallecidos por millón todavía alto? Es una buena pregunta, miren, ¿eh? Y la verdad que lo he conversado con expertos, porque yo no soy experto en esto de epidemiología, pero la única diferencia que hemos encontrado luego de cambiar bastantes ideas es que Chile está vacunando básicamente con Sinovac. Sinovac es una vacuna china que no ha sido aprobada por la OMS, tampoco ha sido usada en el Perú. Es más, ha habido un problema ahora, entre ayer y hoy, con la vacuna para la selección peruana, ¿no? Porque la Conmebol mandó a la Sinovac y en Perú no está aprobada la Sinovac. La Sinopharm sí está aprobada, pero la Sinovac no. Chile ha vacunado con Sinovac y tiene, lamentablemente, pues, muchos hospitalizados. En cambio, en Estados Unidos, en los que vacunaron con Johnson, Moderna, Pfizer o AstraZeneca, sí baja notablemente el nivel de hospitalizados, ¿no? Perú está por los suelos, ¿no? O sea, fíjense qué bajito, estamos muy, muy bajitos, pero estamos subiendo, que tengamos un poco de paciencia. Ahora,
Vamos a la parte política. Fíjense, este resultado es frío. O sea, este resultado de acá es un resultado, digamos, más allá de lo que querramos. Son los números. ¿Qué cosa es importante acá? Miren, abajo pueden ver que el total de electores hábiles que Perú tiene son 24 millones y medio. De ese total votaron 17.213.000. ¿Ok? Quiere decir que los que no votaron, que están a la derecha como ausentes, son 7 millones. Y resulta pues que ese número de ausentes supera la votación de los 5 primeros en el orden. Si le agregamos a los ausentes los blancos y nulos, quiere decir que esto supera a los 6 primeros. Entonces la pregunta es, ¿este resultado es representativo? Y lo pueden ver acá, la respuesta es no. Los dos primeros en 2021, ahora, obtuvieron 32% de los votos, mientras que en 2006 obtuvieron 55%, en 2011 otra vez 55%, y en 2016 61%. Y eso lo pueden ver también en el gráfico del centro y el de la derecha. Ahí está los tres primeros lugares. Fíjense la altura de las columnas, que son los millones de votos emitidos, 2016 versus 2021. Es decir, ninguna oferta convenció acá. ¿Ok? Y creo que no convenció por diferentes factores, pero creo que un factor tiene que ver con el hecho que ahora a la gente le importa mucho más la salud y la economía, ¿no? Y la política quedó un poco de lado. No creo que sea el caso de la segunda vuelta, ¿no? No creo, sinceramente. Ahora, para que puedan elucubrar qué cosa puede pasar en esta segunda vuelta, tengo varias cosas que mostrarles. Primero, este cuadro de acá muestra el porcentaje y número de electores por región. ¿Ok? Y a la derecha está la región. O sea, cuando digo norte, norte es Tumbes, es de los que están ahí. Cuando digo centro, centro es Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica. Cuando digo oriente, oriente es lo que está ahí, Loreto, Amazonas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que sale viendo solamente esto, que si sumamos Lima más norte, ahí tenemos más de la mitad de los votos. O sea, en teoría, si tú tuvieras todos los votos de Lima y todos los votos del norte, ganas la segunda vuelta. Entonces, veamos ahora cuál fue el resultado de la primera vuelta, con esta información en la cabeza. Castillo quedó primero en Amazonas, Ancash, en fin, en la lista que tienen ahí. ¿Ok? Básicamente Sierra y Costa Sur. Fujimori quedó primero en Callao, Ica, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali. Costa desde Ica hacia el norte y Selva. Y en Lima Metropolitana empataron, digamos, casi empataron en primer lugar De Soto con López Aliaga. Tercero quedó Fujimori. Cuarto Mendoza y quinto Castillo. ¿Ok? Esa es la situación. Desde luego de ahí sigue Forsyth y todos los demás, ¿no? Pero más o menos pueden hacerse una idea, si piensan los apoyos de la gente que votó por De Soto o que votó por López Aliaga, ¿a dónde iría? Entonces pueden hacerse una idea de cómo se puede ver esta segunda vuelta electoral, ¿no? Interesante cómo están distribuidos la población por niveles socioeconómicos en Perú, ¿no? En el nivel socioeconómico A, en verdad están todos en Lima. En el Perú rural no hay nadie. En el B tampoco hay nadie en el Perú rural. ¿Ok? En el C, solo el 3%, y en el D, solamente el 9%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Miren, en el nivel socioeconómico E, que es el más grande, como muestra la pirámide, el 88% vive en las zonas rurales. Ese es el voto. Ese es el voto que puede definir. Puede, no digo que vaya, digo puede. ¿Ok? Y entonces, cuando uno ve la desagregación por segmentos, ve que Castillo es más fuerte en el E, pero que es más fuerte en los demás. Estoy generalizando, ¿eh? Pero digamos, esto les da una idea de cómo están. Ahora, esta composición puede haber cambiado como consecuencia de la pandemia, pero hay una cosa que demuestra esta composición. Lima es diferente del resto del Perú. Clarito. Lima es distinto del resto del Perú. Entonces, esta es la eventual composición del Congreso, aunque siguen peleando por algunos votos. ¿Ok? Pero qué cosa queda claro si uno más o menos arma las alianzas eventuales que podrían haber en el Congreso viendo esto de acá nada más. Que si Castillo gana, no tendría soporte para hacer las reformas. No los tiene. Porque para hacer, por ejemplo, convocar a la Asamblea Constituyente, hacer reformas profundas, necesitas 87 votos. Si tú sumas Perú Libre, pues no sé, pues más Juntos por el Perú, de repente más Somos Perú, no sé, no tiene los 87 votos. Lo que significa que si gana Keiko, tampoco la van a poder vacar. ¿Se dan cuenta? Porque Keiko, sumando Fuerza Popular más Avanza País y más Renovación Popular, tiene ya 44 escaños, lo que hace imposible que la diferencia llegue a 87.
Con lo cual, ni Castillo podrá hacer reformas, ni Keiko podrá ser vacada, ni Castillo podrá ser vacado. Ninguna de las cosas. Entonces, ojo que estoy hablando que todo sea democrático, ¿eh? Claro, si pateas el tablero y das un golpe, ya es otra cosa, ¿no? Pero en condiciones democráticas, lo que va a pasar es que acá va a haber que tener un trabajo bien fuerte de consensuar ideas básicas, de ponerse de acuerdo, en otras palabras, de hacer política. Nadie va a poder imponerle nada a nadie, ¿ok? Hay que hacer política acá. Veremos qué es lo que pasa. Esta es la encuesta de hoy día de Datum, que salió hoy día por lo menos. En cuanto a la encuesta, Castillo sale con 42% y Keiko con 40%. El margen de error es 2.7, con lo cual están empatados. ¿Ok? ¿Dónde está la pelea? Vamos a ponerlo así. Miren lo que sale a la derecha ahí. De los votantes por Castillo, el 82% ya decidió. O sea, no va a cambiar su voto. De los votantes de Keiko, el 83% tampoco cambia su voto. Pero hay un 14% en cada uno de los dos que lo está pensando. ¿Ok? Y el estoy pensando de los demás, digamos, de los que quedan, suman, ¿no? Entonces 27%, 14%, digamos, suma 27%. Quiere decir entonces que tengamos claro una cosa, si están empatados ahora, o cuasi empatados, y esta es la figura de la foto de hoy, los indecisos van a definir la votación. Clarito. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, Castillo es fuerte en el centro y en el sur, ¿no es cierto? Es muy fuerte, pero Keiko es muy fuerte en Lima y en el norte. Y eso es lo que origina el empate. O sea, si Castillo quiere ganar, tiene que acercarse a Lima y al norte. Si Keiko quiere ganar, tiene que perder por menos en centro, sur y oriente, o en centro y sur, ¿no? Porque oriente está casi empatados. Es bien interesante esto de acá, ¿no? Es muy, muy interesante. Keiko tiene que recuperar el voto en el segmento E, si es que quiere ganar, y Castillo necesita recuperarlo en el segmento C. Entonces, ahí está, así están las cosas planteadas, ¿no? Ahora, cualquiera que maneje estadística puede ver esto, y ojo, lo digo con cuidado, porque ustedes saben que en Perú, si algo no se puede proyectar, es que va a ganar. Hasta faltando 10 minutos, ni siquiera ahí. Miren, esta es la intención de voto por Castillo desde abril y la de Keiko, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ven en el caso de Castillo? 41, 44, 41, 42. Estadísticamente, se le preguntan a cualquier estadístico, ¿qué cosa te va a decir? Que esa postura ya llegó a un techo. Ya no se mueve de ahí. Tendría que haber algo muy, muy, no sé, determinante para que eso cambie. Ahora miren qué pasa con Keiko. Keiko sube, 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 sube. Hay tendencia hacia arriba de uno y a mantenerse en el otro caso. Son tendencias hasta ahora. Pero desde luego todas las tendencias pueden romperse, ¿no? Esta es otra pregunta que hizo Ipsos en una encuesta para sus clientes el 7 de mayo. Y hay una cosa que es bien interesante acá. Que el 52% en mayo de 2021, que era 51% en noviembre de 2020, quiere que el modelo sufra cambios moderados. Los radicales fueron 35% y siguen siendo 35%. Y quieren ir un poco más atrás en la historia. Cuando Ollanta Humala en 2006, y lo Ollanta Humala de Polo Rojo, gana la primera vuelta, ¿cuánto saca? 34% de votos. ¿Qué podemos concluir muy rápidamente? Que en el Perú hay una tercera parte de los votantes que son radicales. La pregunta es si con esa tercera parte te alcanza para ganar. Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué sube Castillo? Voy a ver bien la hora para no pasarme. ¿Por qué sube Castillo? Tengo 20 minutos. Por el apoyo del magisterio, ¿no? El profesor del colegio importa en muchos lugares del Perú, ¿no? Él es dirigente de un ala radical del SUTEP. El SUTEP es el sindicato de profesores, que digamos se llama CONARI. CONARI es Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP. ¿Qué cosa piensa Castillo en términos simples? Uno googlea y busca y busca y busca y ve videos de YouTube de hace unos años, que el SUTEP es muy light o muy de derecha. Esa es la palabra que usa Castillo en 2017. Y por eso funda un ala radical. ¿Ok? También juega acá pues, que las posturas radicales siempre tienden a ganar en situaciones de crisis. El Estado obviamente ha abandonado a los grandes segmentos poblacionales y evidentemente, y esto hay que ser muy claro, una economía social de mercado no quiere decir que el Estado salga de la economía. Cuando sí quiere decir eso es cuando se llama economía de mercado,
ahí sí, pero economía social de mercado, el Estado interviene. El Estado tiene empresas públicas, Sedapal, por ejemplo, Sedalite y Trujillo. Se dan cuentas, el Estado sí, sí existe, hay escuelas públicas, universidades públicas, salud, hay salud pública. Entonces, no, no sé por qué dicen que quieren reducir el Estado al mínimo, eso no lo quiere hacer nadie. Bueno, habrá un grupo muy pequeño, ¿no? Pero en general no hay esa postura. Empatiza mucho con los sectores más pobres, que han estado muy afectados por la pandemia y muy abandonados por el Estado, no reciben ningún apoyo del Estado, ¿no? Castillo, aunque parezca lo contrario, no es un cuadro político formado ideológicamente. Cerrón sí, pero Castillo no. No tiene proyecto político propio ni experiencia sindical hasta antes de la huelga magisterial de 2017 que él encabezó y que, de hecho, de paso, no logró nada, y acá no estoy mintiendo. ¿Qué experiencia tiene en el electoral anterior? Bueno, él ha sido miembro de Perú Posible 2002-2017. Él es un político, pero sin mayor ideología, pero es un político. ¿Ok? Luego de la huelga que lideró en 2017, le ofrecieron la candidatura regional, pero la rechazó. ¿Ok? Está unido con los grupos de izquierda. No tiene vínculos con la izquierda internacional. Cerrón sí los tiene. Del equipo técnico, bueno, nos estamos enterando de a poquito por ahí que quieren ayudar, pero no está claro todavía. Entonces, la gran pregunta que Castillo tiene que hacerse es, ¿deslinda o no deslinda con Cerrón? Si deslinda, gana el centro, pero pierde a los radicales. ¿Ok? Como pasó con Humala en 2011. Esa es la pregunta. Pero, ¿lo logrará? No sabemos. Castillo debe estar, me imagino, en una encrucijada, ¿no? Porque Cerrón finalmente le financia todo, le pone todo, no puede dejarlo de lado. Y esto nos deja el perfil de Cerrón. Cerrón tiene una ideología claramente marxista, leninista, castrista. Él sí es izquierda radical, ideológicamente hablando. Vivió en Cuba más de 10 años, estudió medicina, se casó con una señorita cubana. Si ustedes googlean un buen rato, en YouTube, van a encontrar que Cerrón hace unos 10 años decía que su sueño era convertir a Perú en Cuba. ¿Okay? Él fue miembro del partido de Humala en 2005 y fundó Perú Libre en 2007. Presidente regional de Junín en dos momentos, pero en 2019 fue condenado con sentencia firme a 4 años de prisión suspendida por corrupción. Por eso es que, pese a que se colocó como segundo vicepresidente en la plancha de Castillo, el jurado de las elecciones lo sacó, porque una persona con sentencia firme no puede postular. Fujimori tiene más experiencia, ha candidatado al Congreso en 2006, a la presidencia 2 veces, ha hecho alianzas con APP, Avanza País, Renovación Nacional, y tengo como Luis Carranza y varios más que se van a ir anunciando, según dice. Tiene que atraer a los perdedores del crecimiento económico. Es la candidata del establishment. Es conservadora, como lo es también Castillo. En eso te parece, no son súper conservadores. Tiene un alto anti, pero está bajando ese anti. Busca los debates. El espejo de Ecuador creo que puede ser útil, ¿no? En Ecuador, el mismo día que fue acá la primera vuelta, fue la segunda vuelta en el Ecuador. Y habían pasado a la segunda vuelta, Lasso, que es una mezcla de PPK, Hernando de Soto y López Aliaga, que sacó solo 19%, y el candidato correísta, ¿no? El candidato de Correa, que saca 32% en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, Lasso le voltea. Entonces, algo parecido a lo que pasó en 2006, ¿no? Entre Humala y Alan, ¿no? Humala le saca más de 15 puntos en primera vuelta y en la segunda gana Alan. Entonces, no hay que, digamos, confiarse que lo de la primera vuelta va a ser la segunda vuelta, no. Entonces, esto creo que lo leo rapidísimo. El ideario de Perú Libre, el que hay hasta ahora, lo he puesto hasta la página ahí para el copiando textual, es un movimiento de izquierda radical contra la izquierda capitalina, marxista, leninista y mariateísta. Plantean una nueva constitución donde la mitad de los miembros serían elegidos por voto universal y la otra mitad los pondría el presidente del país. Eso es lo que dicen. En tercer lugar, el ideario está inspirado en Bolívar de Evo Morales, lo que está entre paréntesis sí es vivo, lo demás es textual. Evo estuvo 13 años en el poder y tuvieron que sacarlo de una manera poco elegante, ¿no? Porque quería quedarse para siempre. Ecuador de Correa, que se fue a los 10 años creyendo que Lenín Moreno, que era su vicepresidente, debía esperar un periodo para volver, pero se descubrió la corrupción de Correa, que ahora está afuera, vive en Bélgica, ¿no? Venezuela, bueno, la dupla Chávez-Maduro tiene 23 años en el poder. Lo otro es que Castillo busca implementar una economía popular con mercados y superiores Morales y Correa. Esto es textual. Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector.
Quinto, nacionalizar minería, gas, petróleo, hidroenergía y comunicaciones. ¿Qué plantea Keiko? Economía social de mercado. Social, no economía de mercado como muchos están diciendo. Social de mercado, pueden ver el plan rescate 2021. Defensa de equilibrios macro, actividad privada como motor de la economía y creación del empleo. En el corto plazo, un programa de emergencia de empleo. Obras pequeñas de infraestructura como las veredas, banquitas en los parques, que estaría financiado por Estado y privados. ¿Okay? Mantiene la Constitución, pero sí está abierta a los cambios que el Congreso determine. O sea, no, miren, la Constitución se puede cambiar casi completa, diría yo completa, sin necesidad de una asamblea constituyente. Basta que se vayan haciendo los cambios en el Congreso, como se hicieron en 2019 cuando fuimos al referéndum que propuso Vizcarra, ¿no? Entonces, se puede cambiar. Pero Castillo planteó una asamblea constituyente, no algo distinto. Entonces, yo creo que va a ser clave para el entorno de negocios los resultados de la segunda vuelta. Hay mucha polarización. ¿Quiénes conforman el nuevo gabinete? ¿Le dará el voto de confianza o de investidura un Congreso tan fragmentado al primer gabinete? ¿Quién será presidente del Congreso o presidente del Congreso? ¿Y quiénes presidirán comisiones dentro del Congreso? ¿Cómo será el presupuesto 2022? ¿Y qué nombramientos habrá presidente del Banco Central, jefe de la SBS, SUNAT, etcétera, ¿no? Entonces vamos al tema de economía, me puedo con el tiempo, dime 10 minutos. Rápidamente acá lo que tengo que decir es lo siguiente. En 2020 hubo una, como consecuencia de la pandemia y las medidas tomadas para combatirla, una recesión mundial, sincronizada, salvo China. ¿Ok? Todas las economías se recuperan en el 2021. Eso es otro hecho innegable. Para que vean en perspectiva de tiempo cómo ha caído la economía mundial, pueden ver ahí todos, digamos, creciendo todos los años, pero en 2020 miren la caída menos 3,5, dura. Acá Perú se ve que cae 30% en el segundo trimestre, acá está por trimestres. Pero a su vez, en el cuarto trimestre, Perú es el que menos cae, a excepción de Chile y Brasil en este cuadro de acá. Cae menos que todos los demás, fíjense. Tuvimos 107 días en cuarentena, que fue un exceso de todas maneras. No vamos a pasar esto para que el tiempo no nos gane. ¿Qué pasa acá? Acá están las proyecciones más recientes que hay para 2021. 2020 cerramos con una caída de 11%. Y uno puede decir, caray, fue horrible. Sí, fue horrible. Pero, a ver, con un poquito de cuidado, miren. Les acababa de decir que en el segundo trimestre fue el momento en que más caímos. ¿Ok? Fue terrible, simplemente. Bueno. Entonces, eso se arrastra porque este número que aparece acá es el promedio del año. Es como un estudiante de universidad que se saque 12, 12, 12 y cero. Te sale jalado. Pero no porque el 12, 12 esté mal, sino porque el cero te tira el promedio abajo. Entonces, análogamente es lo que ha pasado acá en 2020. En el 2021 creceremos 8.5. No creo tanto en la proyección del Banco Central que habla de casi 11%. Yo creo que va a estar 8, 7, dependiendo mucho de quién gane, ¿no? Acá está la presión del Banco Central creciendo 10,7 Perú. Me parece un poco exagerado, pero bueno, quería ponérsela porque es la presión oficial del Banco Central, ¿no? Vamos a pasar esto. Perú tiene, pues, como pueden ver acá a la derecha, un déficit fiscal manejable para este año. Está cubierto ya y el siguiente año tendría que ser menor, ¿no? El nivel de deuda como porcentaje del PBI, Chile y Perú encabezan el asunto con las menores deudas pública a la izquierda como porcentaje del PBI. En el caso de Perú, déjenme unos cuadritos y termino. Perú tiene, como les decía, la menor inflación promedio 2000-2020. ¿Ok? 2,7 como promedio anual, lo tiene el gráfico de la izquierda. A la derecha, ¿qué es lo que tiene? Y esto es data. Esto es al frío. Miren, en la brecha fiscal, o sea, el exceso de gastos sobre ingresos del gobierno, tuvo un promedio de 8,6% del PBI en los 80. Luego bajó a 3,1 y luego, en el siglo XXI ya, ha sido solo 0,6. Eso es manejo responsable de las finanzas públicas. La deuda pública peruana, promedio 2016-2020, es 27,3% del PBI gráfico de la izquierda. Y a la derecha, Perú y Chile encabezan en el sentido que tienen menor deuda. Es decir, cuando se supera 35-36% es cuando, digamos, empiezan a mirarte y decirte, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás endeudando tanto? O sea, la deuda en este momento, para ponerlo en fácil, no es un problema en el Perú. No lo es. ¿Ok? Acá tienen un cuadro que puede ser más ilustrativo todavía, ¿no? Si usamos la constitución del 79, los años que rigió,
Perú creció 0,2% promedio anual. Entonces muchos me dicen, sí, pero ahí estás mintiendo porque el entorno externo fue complicado. Bueno, sí fue complicado, pero hubiera sido complicado para todos. Entonces, pues, ¿por qué Paraguay creció 4 y en Chile 4,4 en promedio? Ahí está clarito. Y en con la del 93, dato promedio 93-2019, Perú fue la economía que más creció. Que esto no se haya reflejado en el bienestar de todos los ciudadanos del Perú, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no se ha reflejado? Porque el dinero que recibe el gobierno como consecuencia de los impuestos que pagamos es un dinero que el gobierno no ha sabido cómo gastar. Que si no sabes cómo gastar, de nada te sirve que el sector privado te ponga el billete, para ponerlo en términos más, más fáciles, ¿no? Denme un par de minutos. Acá tienen claramente cómo, aunque les moleste a muchos, la pobreza en Perú sí bajó, pues, en los últimos 15 años, ¿no? Bajó 40 puntos y la desigualdad bajó 12 puntos. Esta información es información que todo el mundo puede conseguir sin ningún problema. Mientras que la reducción de pobreza y desigualdad del 70 al 85 fue 17 puntos y 2 puntos respectivamente. Son datos. Vamos a pasar esto. Pasamos esto. Ya. Acá tienen el daño de la COVID, ¿no? Y acá quiero que saquen una cuestión en línea, ¿no? Fíjense, bien fácil, fíjense. El periodo que más caímos fue el segundo trimestre. Confinados. La economía se cae. Empezamos a caer cada vez menos hasta que en diciembre ya por fin crecimos. Pero nuevamente, 15 de enero, 15 de febrero, otro confinamiento. Y aforos más reducidos. Y otra vez la economía se cae. Entonces, para marzo esperamos un crecimiento mucho menor, ¿no? Un crecimiento mucho mayor que esto, ¿no? No creo que esté en negativo, ya creo que va a estar en positivo. Se han perdido empleos en 2020 por 2.200.000 personas comparado con 2019. Y la pobreza ha subido en 3 millones de personas. Eso ha salido hoy día en el INEI. Así que cualquiera lo puede ver. En fin. Quería dejarlo acá por un tema de tiempo para respetar los tiempos que me ha asignado CryptoCash. Así que nada, si tienen dudas, preguntas, las pueden canalizar vía Diego, vía Gustavo, así que acá estoy. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por esta presentación bastante buena. Voy a pasar a hacer algunas preguntas de nuestra audiencia. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué pasará con el tipo de cambio en el Perú en los próximos meses? Buena pregunta. Apenas se dieron los resultados de la primera vuelta, el tipo de cambio subió. ¿Por qué subió? Porque si el candidato que está encabezando las encuestas dice que va a nacionalizar la minería, dice que va a controlar la economía, naturalmente los dólares se van del Perú. ¿Ok? Hubo una fuerte salida de dólares y ese aumento en el tipo de cambio generó que las expectativas se pusieran negativas y la gente comenzara a comprar dólares. Entonces, eso subió el tipo de cambio. Conforme las encuestas han ido emparejándose y el Banco Central ha ido interviniendo, ha ido vendiendo cada vez más dólares, vendió en una semana más de 1.400 millones de dólares, el tipo de cambio se ha tendido a estabilizar en 3.68, 3.67. ¿De qué va a depender qué pase con el precio del dólar en los siguientes meses? Bueno, básicamente, lo digo directamente, de quién gane las elecciones. Eso para mí es el factor determinante. Y de qué tan rápido enfrente la pandemia, ¿no? Pero básicamente las expectativas que todos tienen depende de quién gane las elecciones crucialmente. Perfecto, buenísimo. Y una última pregunta. Claro. ¿Qué sectores de la economía peruana crees tú que tienen la mejor proyección para este 2021-2022? Buena pregunta. Hay varios sectores que se van a mover y varios sectores más chiquititos, ¿no? Minería, aunque va a depender mucho de quién gane, sería ideal dado que el precio del cobre, de los metales, está hacia el alza. Segundo, agroindustria sí se va a seguir moviendo porque la demanda de economías avanzadas que ya se están recuperando, le hace Estados Unidos, Europa, está aumentando en este momento. O sea, palta, frijoles, achiote, en fin, toda la industria se va a mover. Tercero, servicios se van a mover. Okay. Hay que bajar un poco el escalón para ver qué servicios se van a mover, pero por ejemplo, todos los servicios vinculados con medicina, de todas maneras se van a mover. Todos los servicios vinculados con temas tecnológicos, arreglo de tu laptop en tu casa, la impresora, el arreglo del celular, el cambio de la laptop, etcétera, también se va a mover. Todo lo que tiene que ver con empresas vinculadas con delivery, también va a seguir moviéndose, en la medida que los aforos no se abran, ¿no? En general, comercio y servicios creo que son sectores que se van a mover bastante. Creo que el que menos se va a mover es turismo. Construcción sí se va a mover.
Probablemente no en la magnitud que se quisiera, pero sí se mueve construcción. Así que eso, mi estimado Diego. Perfecto, perfecto, Carlos. Nuevamente agradecerte, siempre un lujo tenerte con nosotros aquí en CryptoCash y muchas gracias por esta parte del seminario. Gracias, Diego. Gracias, Gustavo. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho y cualquier cosa estoy nuevamente a la orden. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Para continuar con nuestro seminario, ahora vamos a dar pase a Diego Alonso Ruiz, quien es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adicionalmente, tiene un máster en Dirección Económica Financiera en ENA España. Es director de Escuela de Traders. Es un trader e inversionista en mercados financieros con más de 15 años de experiencia y es colaborador de CryptoCash FX, Diario Gestión, FX Street, Investing y Tutores FX. Diego, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. A ver si por ahí me puedes confirmar si me oyes bien, Guillermo. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar. Sí. Quiero empezar. Bueno, primero quiero agradecer al profesor Carlos Parodi por su ponencia, como siempre, es súper didáctico. Y bueno, en esta segunda parte, obviamente, voy a querer exponer un poco yo sobre qué oportunidades, ¿no? De inversión podemos encontrar en estos momentos, ¿no? Obviamente me voy a ir fuera de Perú porque la situación aquí, tal como el profesor la ha explicado, pues obviamente no está muy claro el panorama. Entonces es mejor irnos a locaciones en las cuales las inversiones tengan un menor riesgo, ¿no es así? Y quiero empezar con este ejemplo sobre el peor inversionista de todos los tiempos. ¿Sí? Era el año 1969 y Jonah, que tenía veintipocos años, ¿sí? Se propuso ahorrar $1.000, ¿no? Por 48 meses seguidos, ¿sí? Él ahorró todos los meses $1.000, ¿sí? Y en enero del 73, Jonah invirtió esos $48.000 en el Standard & Poor's 500, en el principal índice bursátil de Estados Unidos, ¿sí? Que engloba las 500 empresas de mayor capitalización del mercado americano. Para su mala suerte, lo hizo justo antes de una gran caída que tuvo la bolsa. Dicha caída fue de un 48%. Pero bueno, Jonah no se hizo muchos problemas y él tenía paciencia y como era joven, pues decidió que podía esperar más tiempo, ¿sí? Seguiría ahorrando $1.000 de forma mensual. Y esta vez, ¿no? Lo hizo durante 72 meses seguidos. Acumuló mucho efectivo, estamos hablando de $72.000. Y en noviembre de 1980, ¿sí? Después de 6 años, nuevamente Jonah decidiría entrar nuevamente al mercado bursátil y comprar nuevamente el Standard & Poor's. Con la mala suerte que lo hizo justo antes de una gran caída del 27%, antes de que la bolsa colapsara y cayera un 27%. Siguiendo esta lógica, Jonah siempre tuvo la mala suerte de ahorrar y justo, ¿no? Invertir antes de grandes caídas. Le pasó lo mismo en el 87, le pasó lo mismo en el año 2000, luego la bolsa cayó un 49%. Le pasó lo mismo en el 2007, antes de la crisis subprime, donde la bolsa caería un 56%, y le pasó lo mismo el año pasado, antes del COVID, antes de la pandemia, y la bolsa caería un 33%. En total, en todos estos años, Jonah había ahorrado la cantidad de $603.000. Estamos hablando de $1.000 mensuales, ¿no? Y justo entraba en los momentos previos a las grandes caídas. Era, la verdad es que un tipo con muy mala suerte, pero un tipo con paciencia, porque no se desesperó, esperó, tuvo mucha paciencia y hasta hace un mes, ¿sí? Estos son datos de hasta hace un mes, su fondo, ¿no?
hubiese rentabilizado más de 5 millones de dólares, lo cual le generaría un retorno anual de más del 7% en promedio anualizado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jonah fue, en los últimos 50 años, el peor inversionista que pudiera haber, porque justo entró en los momentos en los que la bolsa cayó con fuerza, ¿no? Pero tuvo paciencia, y esa paciencia tuvo recompensa, y finalmente generó un retorno pues significativo en el largo plazo. Pero yo les hago ahora un ejercicio. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho esto? Si Jonah no hubiese hecho esto, mejor dicho, si yo no hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a ahorrar mes a mes a mes a mes, pero voy a entrar a la bolsa comprando el Standard por 500 luego de caídas en la bolsa. Imaginémonos de caídas del 15%. Cada vez que la bolsa cayera un 15%, el Standard por 500 cayera un 15%, en ese momento Jonah compraría. Compraría con todo el dinero que tuviera en ese momento, ¿no? Luego de haber estado ahorrando durante meses previos, ¿sí? ¿Saben cuánto hubiese, cuánto tendría hoy Jonah? Cerca de 25 millones de dólares. Cerca de 25 millones de dólares, ¿sí? Tan simple como simplemente esperar que el mercado tuviera correcciones de un 15%, comprar en esas caídas y mantener. Y hubiese generado, ¿no?, 25 millones de dólares. Esa es la magia del interés compuesto y de la paciencia, ¿sí? ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque el que invierte en bolsa principalmente y invierte en empresas sólidas y con buenos modelos de negocio en el largo plazo, si tiene paciencia, va a ganar. Ahora, esta es la gráfica del S&P 500 a lo largo de prácticamente toda la historia. Y ustedes pueden ver que, obviamente, vemos aquí caídas en el 2000 debido a la crisis.com. Luego vemos una caída también aquí en el 2000, finales de 2007, producto de la crisis subprime. Y también por aquí una caída que ahora ya no se ve tan grande como se vio en su momento, que era producto del COVID el año pasado, ¿sí? Y hoy, este es un gráfico actual, el S&P 500 cotiza a alrededor de los 4.100 puntos, con una tendencia alcista muy marcada, ¿sí? Obviamente va a haber caídas, porque esto es cíclico, pero la tendencia se mantiene al alza y no debería por qué cambiar. ¿Cuánto ha rendido el S&P 500 a lo largo de su historia de forma anualizada en promedio? El S&P 500 ha rendido 12% de forma anualizada en promedio a lo largo de su historia. El S&P 500 tiene casi 100 años de antigüedad, ¿sí? Y ha rendido 12% anualizado en promedio, incluyendo todas las grandes crisis que ha habido a lo largo de la historia. Es un número, pues la verdad, respetable. Para que ustedes tengan una idea, el fondo 2 de las AFPs ha rendido alrededor del 7,5% en los últimos 20 años, ¿no? Ya el S&P 500 lo supera por bastante. Estamos hablando de un 12% anualizado promedio, lo que no es un mal rendimiento. Pero aquella persona que de repente busca, ¿no?, generar mayores rendimientos, obviamente tiene que buscar oportunidades, ¿no?, con un riesgo bajo o moderado, pero que le permitan generar mayor rentabilidad en el tiempo, que es finalmente lo que la mayoría de personas buscamos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de oportunidades que 2021, 2022 van a ser sumamente interesantes? Bueno, básicamente están en el centro de las tecnologías disruptivas, ¿sí? ¿Qué es una tecnología disruptiva? Es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta a la tecnología anterior, y se usa el término disruptivo porque produce una ruptura brusca en ocasiones, causando cambios profundos en nuestro modo de vida. En la actualidad, las tecnologías disruptivas más importantes son la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica, los vehículos autónomos, la nanotecnología y la blockchain, ¿sí? Yo en esta charla voy a exponer tres oportunidades de tres acciones que yo considero que son sumamente interesantes para el mediano y largo plazo. ¿Está bien? Y vamos a empezar con Tesla.
Okay. Tesla es una empresa estadounidense liderada por Elon Musk que diseña, fabrica y vende autos eléctricos y también baterías domésticas. La mayoría, pues, sabe, conoce alguna vez, ha escuchado, ha oído de Tesla, ¿sí? Tesla en la actualidad es la empresa de vehículos eléctricos más grande del mundo. En el primer trimestre de 2021, la producción de la compañía aumentó un 76% interanual, ¿no?, respecto al primer trimestre del 2020, a un valor de 180 mil, ¿no?, automóviles fabricados, ¿sí? Estamos hablando de una empresa que ha crecido más del 75% respecto al primer trimestre del año pasado. En cuanto a las ventas, los ingresos del primer trimestre de Tesla aumentaron un 73,5% interanual a un valor de 10 mil, perdón, 10, 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de una empresa que también, ¿no?, ha vendido casi 75% más de lo que vendió el primer trimestre del año pasado. Y teniendo en cuenta estos números, podemos decir que Tesla ha tenido un buen desempeño en este último trimestre, ya que pudo impulsar el crecimiento en medio del año nuevo chino, de la escasez global de chips y también del cierre de una de sus fábricas en Fremont en marzo, que tuvo durante un par de días. Sin embargo, pues esto no ha mediado para nada el fuerte crecimiento en ventas que ha tenido la empresa en este último trimestre. Su modelo 3, ¿sí?, se ha convertido ya en el sedán premium más vendido en el mundo, superando a sus competidores directos, ¿no?, que son los de BMW, Mercedes y Audi. Ustedes pueden ver aquí que el Tesla modelo 3, ¿no?, desde 2017 ha venido escalando poco a poco y ya es el auto eléctrico más vendido en todo el mundo, ¿sí? Tesla tiene una capacidad para construir actualmente cerca de 1 millón de autos al año, gracias a sus fábricas en Fremont y Shanghái, ¿no? Y podría aumentar aún más cuando se completen sus fábricas en Berlín y Texas a finales de este año. Otra cosa muy positiva de Tesla es que está camino a entregar 300.000 autos al mercado chino en 2021, más del doble de los 137.000 que entregó a China en el año 2020. El mercado asiático es un mercado muy, muy grande para todo lo que es vehículos eléctricos y Tesla está cada vez aumentando más su participación en este mercado que es muy atractivo para la empresa. Ahora, otro dato añadido es de que Tesla ha anunciado que para el próximo año va a lanzar su vehículo de conducción autónoma, obviamente un vehículo eléctrico de conducción autónoma, es decir, que se maneja totalmente solo basado en inteligencia artificial, ¿sí?, que es justamente una de las tecnologías disruptivas de las cuales les comenté, ¿no? Tesla ha anunciado de que lo va a lanzar en 2022 y este auto, ¿no?, podría ser podría revolucionar definitivamente, ¿no?, el sector automotriz en lo que es vehículos autónomos. Ya hablaremos un poco más sobre ello porque Google también está en camino a hacerlo, ¿sí? Pero Tesla es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años. Y antes de hablar de los riesgos, a mí me gustaría mostrarles algo, ¿sí? Vamos a por acá. A ver, miren, en el año 2013, en el diario Gestión, yo publiqué un artículo sobre Tesla, ¿sí?, en el cual concluía que era adecuado invertir en Tesla siendo una opción de riesgo medio, ¿no?, y que se podía convertir en el futuro, ¿no?, en una empresa tan grande como lo es actualmente Google y Apple. En aquella época, Tesla valía alrededor de $40,
¿Sí? Si ustedes ven hoy día una gráfica de Tesla, Tesla vale más de $550 en la actualidad, ¿sí? Esto lo vamos a ver aquí en la presentación. A ver. Me he quedado acá colgado con la presentación. A ver, ya. Ahora sí. Aquí yo les muestro ya la gráfica de Tesla en la actualidad. Fíjense, ha tenido un crecimiento brutal, sobre todo en el año 2020, donde creció aproximadamente un 800%. Pero este año la empresa ha empezado un proceso correctivo. Llegó a cotizar cerca de los $900 y luego ha tenido fuertes caídas. Encontrando un piso por aquí alrededor de los $560. La acción actualmente está cotizando alrededor de los $580, ¿sí? Es una fuerte corrección teniendo en cuenta que a principios de año estuvo rodeando los $900. Dentro del análisis técnico, el precio de la acción de Tesla está justamente alrededor, muy cerca de un soporte. Un nivel que ya ha funcionado como piso anteriormente y que puede ser un interesante nivel de apoyo para comprar acciones a mediano plazo. La acción es sumamente, sumamente interesante en el mediano plazo, pero obviamente también presenta sus riesgos. ¿Qué riesgos tiene Tesla en este momento? Bueno, debido a la burocracia que hay en Alemania, la fábrica que tiene en Alemania, podría retrasarse algunos meses, lo que podría dar lugar a que algunos fabricantes europeos de vehículos eléctricos puedan expandir más su presencia en la región, no perjudicando directamente a Tesla. También existe el riesgo de que en el largo plazo Tesla pueda perder participación en el mercado de China debido a la fuerte competencia que hay en China. En China hay muchas marcas de vehículos eléctricos como XPeng, NIO, BYD y Geely. Hay mucha competencia y de repente le va a causar mella. Además, también está el riesgo de que las relaciones entre Estados Unidos y China, pues sabemos que no son buenas. Y si en el mediano y largo plazo pudiera tensarse más esas relaciones, China podría tomar represalias con empresas pues, que fabrican en su localidad, como es el caso de Tesla. Ya lo hemos visto que Estados Unidos lo ha hecho con empresas chinas en Estados Unidos. Así que podría pasar. Es un riesgo menor, yo diría, porque a la larga estos países pues terminan afianzando sus relaciones porque no les conviene cerrarse las puertas, pero podría suceder, ¿no? Y son eventos que a veces cuando se presentan pues generan algunas caídas, pero más que todo de corto plazo. No va a cambiar para nada la tendencia de largo plazo que tiene la empresa. Y que podría llegar a los $1.000 el próximo año. Entonces, si actualmente está cotizando alrededor de los $580, ¿no? Y podemos fijarnos un objetivo de $1.000 para el próximo año, tenemos ahí un buen margen de ganancia, definitivamente. ¿Sí? Bien, ahora les quiero hablar de otra empresa, ¿sí? Y vamos a hablar de Google, ¿sí? Google es una empresa que todos conocemos, fue una empresa que se fundó en el año 1997, ¿sí? Y que pues ha tenido un impacto en nuestras vidas brutal, ¿no? En la actualidad no solamente es el proveedor de búsqueda más grande del mundo, sino que también tiene servicios como Google Play, Gmail, Android, Chrome, YouTube, Google Cloud, Google Maps,
entre otros, ¿no? Y la mayoría de estos servicios monetizan mediante publicidad. Como dato anecdótico, por ejemplo, cuando la empresa estaba haciendo sus primeras rondas de financiación en el año 1998, mucho antes de que saliera a bolsa, porque la empresa salió a bolsa en el año 2004, cuando los fundadores empezaron a hacer sus rondas de financiación, si usted hubiese invertido $2.500 en el año 1998, $2.500 en esta primera ronda de financiación que hizo Google, esos $2.500 en 1998 hoy serían más de 8 millones de dólares. Así, tal cual. Para que tengan una idea de cuánto ha crecido Google en los últimos poco más de 20 años. Los ingresos de Google han crecido a una impresionante tasa de crecimiento anual promedio del 21% en los últimos 10 años. Imagínense que una empresa crezca a 21%, ¿no? De manera anualizada, año tras año. Estamos hablando de un monstruo del crecimiento. El primer trimestre del 2021, hasta hace un par de semanas que la empresa entregó sus resultados, fue un trimestre espectacular para Google, con un crecimiento interanual que ha variado entre el 30 y 50% en todas sus líneas de ingresos. Por ejemplo, 30% en lo que es el motor de búsqueda, 48% en publicidad de YouTube y 45% de crecimiento en Google Cloud, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo han ido creciendo los ingresos de Google en los últimos trimestres. Obviamente que el segundo trimestre del 2000, del 2020, perdón, aquí hay un error, de 2020 hubo un pequeño decrecimiento debido a que fue el peor trimestre, ¿no? Debido a la pandemia, ¿sí? Pero luego ha mostrado, ¿no? su crecimiento, y este último estamos hablando de un crecimiento de 34%, ¿sí? Brutal, de verdad. El crecimiento futuro de los ingresos va a depender de cómo los consumidores utilicen los productos de Google, ¿sí? Esto es lo que el mismo informe de la empresa manifiesta, ¿no? La gerencia declaró que era demasiado pronto para saber si los cambios en el comportamiento del consumidor durante la pandemia serán permanentes. Claro, ha cambiado mucho la forma como interactuamos ahora en línea, ¿no? Las compras también por internet y todo esto, ¿no? Como incluso las empresas hacen su publicidad. Todo esto ha venido cambiando, ¿no? Ya venía cambiando en los últimos años, y a raíz de la pandemia yo creo que lo ha intensificado todavía más, ¿no? El cambio hacia la publicidad digital por parte de las empresas y el cambio hacia el consumo de medios no lineales, como por ejemplo YouTube, por parte de los consumidores, por parte de los consumidores, ¿no? Parece que pueden ser tendencias que pueden durar años, ¿sí? Para que ustedes tengan un dato, ¿sí? Android de Google sigue siendo el sistema operativo de teléfonos inteligentes dominante en el planeta, ¿sí? Alrededor del 85% de los teléfonos inteligentes manejan este sistema en el 2020, y para el 2021 se espera que sea el 86%, ¿no? Y eso es un buen augurio debido a que los smartphones con la tecnología 5G van a tener mayor acogida en el 2021 y 2022, ¿no? Acá ustedes pueden ver la proyección de se va a mantener, ¿no? el posicionamiento de Android en los teléfonos inteligentes a nivel mundial, ¿no? También representa un fuerte ingreso este segmento de negocio para Google. Ahora, esta es la gráfica de Google en los últimos aproximadamente 6 años, ¿no? La empresa ha tenido un crecimiento también muy, 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 muy prometedor, muy interesante. Es una de las empresas que mejor está rindiendo este año 2021. Por ejemplo, si ustedes la comparan con la gráfica de Tesla, Tesla ha tenido caídas en el 2021, ¿no? Mientras que Google, ¿no? Recién por ahí está haciendo alguna pequeña caída, y en general el 2021 lo tiene perfectamente en azul. Y esto está sucediendo porque la empresa, pues, tiene una posición financiera muy sólida. Para que ustedes tengan una idea, Google tiene una caja, un cash, de más de
120 billones de dólares. Si Google quisiera, pudiera pagar toda su deuda, ¿no? Y aún así quedarse con más de 50 billones de dólares en caja. Es una empresa que prácticamente entonces no tiene deuda. ¿Y qué es lo que hace Google con tanto crecimiento? Pues invierte en nuevos negocios. Nuevos negocios como por ejemplo Waymo. Waymo es el negocio más prometedor que tiene Google. Y Waymo es una empresa que produce autos, vehículos autónomos, ¿sí? Vehículos que se manejan basados en inteligencia artificial, sin conductor. Es una empresa que ya tiene varios años y que el 5 de diciembre del año 2018 lanzó un servicio comercial de autos, de taxi, sin conductor llamado Waymo One. Este servicio, durante el 2019 y 2020, ha estado operando en el estado de Arizona. Puedes pedir un taxi, ¿no? Con este servicio de Waymo One y el carro te va a recoger sin conductor, ¿no? Y te va a llevar a tu destino. Este sistema, este nicho de mercado, tiene mucho potencial de crecimiento para esta década. ¿Por qué? Porque las aplicaciones son inmensas, ¿no? Solamente para el servicio de taxis, estamos hablando de transporte, estamos hablando incluso de transporte aéreo. Va a cambiar mucho la forma como vivimos en esta década, ¿sí? Waymo, en este caso, compite con Tesla, con Uber y con Amazon para entregar el primer vehículo de conducción autónoma nivel 5, es decir, sin inferencia del ser humano, ¿sí? Estamos hablando de un mercado que vale decenas de miles de millones de dólares en esta década. Pero Google, para poder trabajar con esta tecnología, trabaja con inteligencia artificial, ¿sí? Google es una de las empresas líderes en inteligencia artificial en el mundo. Google trabaja con una tecnología que se llama AutoML Zero, que es una tecnología de inteligencia artificial que tiene como propósito diseñar y entrenar otras inteligencias artificiales para mejorarlas más allá de las capacidades humanas. Entonces, es una tecnología que sigue el proceso similar de la teoría evolutiva de Charles Darwin, ¿sí? Estamos hablando de una inteligencia artificial que realmente puede llegar a tener un impacto en la siguiente década muy grande, ¿sí? Esta inteligencia artificial podría descubrir automáticamente nuevos algoritmos completamente desconocidos por el ser humano, porque básicamente el ser humano no va a intervenir en el proceso de investigación, ¿no? Cuando empecé, les comenté, inteligencia artificial es una de las tecnologías disruptivas, ¿no? En las que una persona debería invertir en los siguientes años. Y Google es líder en este nicho de mercado, ¿sí? Es súper interesante que nosotros podamos buscar oportunidades en ese nicho de mercado porque tiene mucha capacidad de crecimiento. ¿Está bien? Yo nuevamente me voy por acá. A ver, en un momento. Y nuevamente, ahora me voy al año 2017. También en el diario Gestión escribí un artículo sobre Google. Y si era bueno comprar Google en ese momento, ¿no? Y obviamente la oportunidad en el año 2017 era comprar Google. En aquella época Google valía $922. Hoy vale cerca de $2.200 cada acción, ¿no? Estamos hablando de un retorno de aproximadamente 125. No, 130%, ¿no? Desde ese momento, desde el año 2017, ¿sí? Entonces es una empresa que definitivamente, ¿no? Ha rendido bien, seguramente va a seguir rendiendo bien. ¿Hasta dónde puede llegar Google? Pues conforme siga creciendo, ¿no? Conforme siga innovando, conforme siga también entrando en nuevos nichos de mercado que puedan tener éxito, como es el caso de Waymo. La verdad es que el futuro es promisorio para Google, ¿no?
es una oportunidad de riesgo bajo, ¿sí? Porque muy difícilmente Google le va a ir mal en los siguientes años, ¿no? Es una empresa que prácticamente tiene el monopolio en todo lo que es búsquedas, publicidad, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si por aquí, hasta este punto, de repente alguien tiene alguna pregunta. A ver, por aquí veo algunas preguntas. Me dicen si, ¿qué otras empresas disruptivas tienen potencial a futuro, como en el 2013 con Tesla? Ok, perfecto. Es una buena pregunta. Dame un momento mientras que pongo la presentación. Nuevamente. Sí, a ver, hay una empresa que a mí me parece súper interesante y la voy a comentar al finalizar la exposición con Amazon, ¿sí? Porque las tres empresas que yo estoy comentando son empresas que ya están ciertamente consolidadas, ¿no? Tesla, Google, Amazon. Tienen el potencial de seguir creciendo, por eso las estoy exponiendo, porque creo que van a seguir creciendo. Pero como tú preguntas, quizá no tengan esa explosión, ¿no? Que ya tuvo, por ejemplo, Tesla. O que ya tuvo quizá Amazon, ¿no? Van a tener buenos rendimientos, pero quizá no tan buenos como los tuvieron pues hace 5 años, ¿verdad? Y tú me estás preguntando cuál, dónde podría haber una empresa que tenga un crecimiento de ese tipo, ¿verdad? Entonces, después de la ponencia de Amazon, te voy a dar una empresa que yo creo que puede tener ese rendimiento. Bien, ahora hablemos de Amazon, ¿sí? Amazon. Pues la verdad es que no tengo por qué contarles mucho sobre la empresa porque estoy seguro que todos la conocen, pero Amazon tiene 6 segmentos de negocio. Tiendas en línea, servicio de venta de terceros, Amazon Web Services, servicios de suscripción, estamos hablando de Amazon Music, Amazon Prime, tiendas físicas, son unas tiendas que tiene Amazon donde no existe personal humano. Todo está totalmente automatizado, ¿sí? Y publicidad. Esos son los 6 segmentos de negocio que actualmente tiene Amazon. Amazon empezó como una empresa netamente de tiendas online, ¿no? Pero ha crecido, ha mutado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y eso es lo que ha desencadenado, pues, el fuerte crecimiento que ha tenido, ¿sí? Durante mucho tiempo, el negocio de Amazon giró únicamente en torno a las tiendas en línea, ¿sí? Pero hoy en día, por ejemplo, existe lo que vienen a ser los vendedores externos, ¿sí? En el sitio de web, que ya representa casi el 50% del volumen total de mercancías de Amazon y genera unos ingresos anuales de cerca de 54 mil millones de dólares a través de tarifas y comisiones, ¿sí? El potencial de crecimiento en ventas minoristas, cuando hablo de ventas minoristas, hablo de las tiendas online y hablo del servicio de venta de terceros, es inmenso aún. El 70% de los ingresos minoristas totales que tiene Amazon provienen de América del Norte. Quiere decir que el otro 30% proviene de el extranjero, del segmento internacional. Eso quiere decir de que el potencial de crecimiento que tiene Amazon para el segmento internacional es todavía inmenso. Se ha centrado mucho en Estados Unidos, se ha centrado mucho en sus entregas de un día, ¿no? De máximo un día. Se ha centrado mucho en generar un canal de distribución en Estados Unidos, ¿no? Por eso ha ganado tanta presencia. No así fuera de Estados Unidos. Pero el siguiente paso justamente es ese, expanderse más a otros países fuera de América del Norte. Ahora, por si no quedó claro, ¿cómo ganan los vendedores externos? O mejor dicho, ¿cómo gana Amazon a través de estos vendedores externos? Pues básicamente les cobra un fee, les cobra comisiones para que ellos puedan aparecer en las listas más top, en las listas de compras más arriba, ¿no? Y para poder salir ahí, pues tienen que pagar, ¿no? Entonces le pagan a Amazon.
Definitivamente es un negocio que le genera muchos ingresos a Amazon. Ahora, en contra de lo que la gente pueda pensar, porque el core business de Amazon nació justamente con las tiendas online, el segmento que más ingresos operativos le está generando a Amazon en la actualidad es Amazon Web Services, ¿sí? Se ha convertido en un segmento de 54 mil millones de dólares a medida que les genera esa cantidad de dinero, ¿no? A medida que su crecimiento continúa acelerándose, aumentando 32% de forma interanual. ¿Qué es este Amazon Web Services? Pues es un servicio de tecnologías de información, es una infraestructura de tecnologías de información de bajo costo, ¿no? Que actualmente atiende a más de 1 millón de clientes, incluidos empresas como Netflix, Facebook y Disney. ¿Sí? Esta infraestructura de TI, ¿no? Muchas empresas, en lugar pues de tener su propia infraestructura de TI, subcontratan a una empresa como por ejemplo Amazon con este servicio de Amazon Web Services. Entonces, el potencial de crecimiento que todavía tiene este nicho, este segmento de negocio, en todo lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, todavía es muy grande, ¿sí? Amazon Web Services es líder en su rubro. Luego le siguen Microsoft Azure y Google Cloud. Ahora, el segmento de servicios de suscripción. Sí, estamos hablando por ejemplo, Amazon Prime, ¿no? También es un segmento que se está expandiendo rápidamente y que ya representa aproximadamente el 7% de los ingresos totales de Amazon. Y también está creciendo a una tasa de 30% anual. Fíjense que varios de los segmentos que tiene Amazon, varios de los segmentos de negocio, crecen, ¿no? A tasas de 30% anual, ¿no? Para que tengan una idea de cómo está creciendo Amazon estos últimos años, ¿no? Y aquí también tenemos unos datos sobre cómo le ha ido en su última entrega de resultados el primer trimestre del 2021. Amazon generó 108 mil millones de dólares en ingresos, ¿no? Los ingresos netos están creciendo progresivamente trimestre a trimestre y si esta tendencia continúa, Amazon podría generar 50 mil millones de dólares de beneficio neto en 2022. De esta forma, ha venido creciendo el primer trimestre de cada año en estos últimos 5 años. Fíjense que crece pues progresivamente, ¿sí? El consenso de analistas de Wall Street le da a la acción un precio objetivo de cerca de $4.100 para los próximos 12 meses. Entonces, el consenso de analistas cree que la acción va a llegar a $4.100. Actualmente, la acción cotiza alrededor de los $3.200. Y aquí vemos la gráfica de Amazon. Fíjense cómo ha tenido este crecimiento, ¿no? Imponente. En estos últimos meses, la empresa, la acción ha entrado en un proceso de consolidación, ¿sí? Ha formado un soporte, ¿no? Está iniciando un proceso correctivo y en mi opinión, todo lo que pueden ser compras alrededor de los $3.000 son buenos precios de compra para comprar una acción, ¿no? Que sigue teniendo un potencial de crecimiento interesante. Si estamos hablando de que los analistas de Wall Street creen que puede llegar a $4.100 en los siguientes 12 meses, estamos hablando de una acción que todavía tiene cerca de 30% de potencial de crecimiento, ¿no? En los siguientes 12 meses. Ahora, me voy por acá. En el año 2014, también en el diario Gestión, escribí un artículo sobre Amazon. Y en aquel momento recomendaba la compra de Amazon cuando Amazon valía $336. Hoy día cerró en $3.200, ¿no? Así ustedes pueden ver el fuerte crecimiento que ha tenido la empresa pues en los últimos años. Es una empresa que pienso
en mi opinión, tiene todos los condimentos para seguir creciendo, porque se ha expandido mucho en varios segmentos de negocio que todavía tienen mucho margen de crecimiento. Amazon también está invirtiendo en inteligencia artificial. No, lo he comentado, pero Amazon también está invirtiendo en ese segmento de negocio, ¿sí? Quizá todavía no tanto como Google, pero seguramente se va a meter más en este negocio. No hay mucha información sobre ello, no hay muchos números sobre ello, por eso no lo menciono en detalle, pero a mí me parece que es una empresa que es súper interesante, ¿ok? Entonces, esto era lo que yo quería explicar. Me preguntaron sobre qué empresa podría ser interesante para los siguientes años, ¿verdad? Bien, a mí me parece que Teladoc es una empresa que tiene potencial de crecimiento, ¿no? Para crecer mucho en los siguientes años. Teladoc es una empresa de asistencia médica, de telemedicina, ¿sí? Que utiliza inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está al uso de la asistencia médica y tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, todos estos dispositivos inteligentes, ropa inteligente, dispositivos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, un reloj o una pulsera inteligente te pueden ayudar, por ejemplo, a prevenir, ¿no? Ciertas enfermedades. No solamente ello, sino que también las cirugías se van a realizar, ¿no? Con robots más que utilizan inteligencia artificial, no manejados por seres humanos, sino robots que se mueven, que operan en base a inteligencia artificial, ¿no? La verdad es que tiene muchas aplicaciones la inteligencia artificial en la telemedicina, y esta empresa Teladoc es la líder en el mundo en este momento. Ya ha tenido un fuerte crecimiento. Y a ver, no sé si por acá la puedo colocar. De repente se ve. Miren, en el último, acá estamos. En los últimos años ha tenido un crecimiento de cotizar en $41, llegó hasta los $300. Y este año ha tenido ahí una fuerte caída, una fuerte corrección. Pero a mí me parece que no es más que una oportunidad para comprar una acción que en este momento está barata, ¿sí? Que es líder en su rubro y que va a tener un gran impacto en los siguientes años, ¿no? Quizá no el corto plazo. Quizá no para acá unos meses, pero sí para algunos años, ¿sí? Y veo mucha oportunidad aquí. Bien. A ver, voy a ver un rato las preguntas. ¿Sí? Te ayudo, Diego. A Ya. ver, tenemos una persona nos está preguntando dónde puede comprar las acciones de Amazon. Ok, ya. Mira, una persona puede comprar acciones extranjeras, en este caso de Amazon, en un broker o en un corredor de bolsa. Por ejemplo, hablemos de Crypto Cash, ¿no? Crypto Cash tiene una plataforma en la cual tú puedes comprar acciones y acceder al mercado. Por ejemplo, acá puedes ver, ¿no? Acción de Amazon, ¿sí? O Apple. O Google, por aquí, si te das cuenta, ¿no? En la plataforma de Crypto Cash tienes todas estas acciones, tienes acciones europeas, tienes criptomonedas, divisas, todos los instrumentos que hay, ¿no? Y que pues uno puede acceder a ellos, ¿no? Y comprar con un clic, tan solamente, tan fácil como ello. Buenísimo. Y aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué opción o bueno, o qué acción que tiene más potencial, Google o Amazon? Dentro de tu análisis, Diego, ¿cómo lo ves? Quizá en este momento
Amazon tiene un potencial quizá un poco mayor al de Google, porque Google ha venido subiendo mucho en los últimos meses. A ver, voy a colocar la gráfica, a ver si acá se aprecia mejor. Sí, vamos a colocar Amazon por acá. Y así se ha venido comportando Amazon, ¿correcto? Ahora lo voy a comparar con Google. Y acá está. Acá vemos una comparación. Ok, fíjense, obviamente tienen un parecido, ¿sí? La gráfica, la curva naranja es Google, ¿sí? Y fíjense que en estos últimos casi un año, fíjense, miren, desde julio del 2020, miren, la que más ha subido es Google. Google ha subido más, miren, desde esta fecha, desde julio, mientras que Amazon se ha mantenido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Amazon está un poquito más retrasado en este momento, ¿no? Respecto a Google. Google ya ha tenido un buen recorrido en los últimos 10 meses o más, mientras que Amazon está un poco más desfasado en ese sentido. Entonces, ¿quién tiene el potencial de alinearse un poco con la situación, ¿no? Y subir un poco más en los siguientes meses? Amazon. Y quizá Google no tanto, ¿no? Entonces, si comparo ambas, ¿no? ¿Cuál tiene mayor potencial? Pues Amazon, definitivamente. Buenísimo, buenísimo. Diego, muchas gracias por tu participación. A todos los participantes, por favor, les solicito que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Justo les estoy poniendo el link de todas nuestras redes sociales para que nos puedan agregar. Sí, y también nuevamente agradecerte, Diego, y a Escuela de Traders por esta segunda parte dentro de nuestra exposición. También a nuestros participantes les recuerdo que dentro de la Escuela de Traders existe hasta 30 videos para poder comenzar a iniciar en el mundo del trading con trading básico, y eso les va a ayudar a todas las personas que estén iniciando, ¿no? Nuevamente a los participantes, les pido por favor que nos puedan dar suscribir o like en nuestras redes sociales para que puedan revisar constantemente nuestros videos y la información que estamos enviando. Y muchas gracias por la participación. Espero que les haya gustado nuestro seminario del día de hoy. Y los que quieran participar, los vemos el siguiente viernes en el seminario que vamos a dictar sobre Dogecoin, la fiebre de Dogecoin y cómo van creciendo todas las criptomonedas. Muchas gracias. Voy a dejar la sala abierta un momento todavía para que puedan regalarnos su like en nuestras redes sociales. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. A los participantes que se quedan, por favor, no se olviden de regalarnos su like y la suscripción en nuestros canales y también en Escuela de Traders. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Arturo. Gracias, Karim. Gracias, Jorge. Gracias, Nora. Gracias, Pedro. Gracias, Cristín. Gracias, André. Gracias Giovanna, gracias Antonio, gracias Yajaira, gracias Juan Pablo. Nos vemos la siguiente semana para un nuevo seminario, esta vez de Dogecoin.
Gracias, Jorge. Gracias, Leslie. Gracias, Omar. Te esperamos la siguiente semana.